Carmen Lomana llama sectario y cínico a Javier tras el artículo contra Mario Vaquerizo. Carmen Lomana se pronunció tras el último artículo de Jorge Javier Vázquez en Lecturas. El presentador dedicó la publicación a Mario Vaquerizo y Alaska. El de Badalona aseguró que la mujer del cantante vertía falsedades e imputaba falsos delitos con mucha facilidad. Por eso, la socialite tachó de cínico y sectario al rostro de Telecinco. Si no piensas como JJ ya eres un ser detestable, dijo a través de sus redes sociales. La coleccionista de alta costura aprovechó la ocasión para enviarle un emotivo mensaje a Mario Vaquerizo y aseguró que el cantante iba a seguir triunfando. Acto seguido, Carmen Lomana se preguntó en qué locura estaba cayendo el presentador de Sálvame y advirtió que no había que hacerle caso. La socialite sostuvo que Jorge Javier Vázquez había arremetido contra dos personas a las que ella más quería, Mario Vaquerizo y Alaska. El presentador tachó a la pareja de artistas como una gran decepción y criticó al cantante por haber dicho en el programa de Paz Padilla Déjate Querer que había que medir todo lo que se decía en los medios de comunicación. En tono irónico, el presentador afirmó en su artículo que Mario Vaquerizo al parecer escuchaba poco a su mujer. Acto seguido, acusó a Alaska de mentir a través de un micrófono. Aunque el presentador no nombró el programa de Federico Jiménez Los Santos, la mujer del cantante colabora desde hace varios años en Es Radio. Incluso el trabajador de Telecinco advirtió que no se podía estar a todo. En el artículo de Lecturas, Jorge Javier comentó que Alaska ejercía el insulto y la humillación. Incluso recordó que en la mayoría de los casos, el entorno de la cantante mantenía un silencio cómplice. En ese contexto, el presentador dijo que sentía vergüenza de ver a la mujer de Mario Vaquerizo en ese círculo que finalmente provocaba desencanto. El tertuliano advirtió que muchas personas estaban hartas de ver a Mario Vaquerizo al lado de los representantes de un partido político que oponían a las libertades y derechos de la comunidad LGTBI+. Las mujeres y la interrupción del embarazo. Incluso recordó que gran parte de la comunidad que seguía a la pareja de artistas pertenecía al colectivo. También el presentador afirmó que habría sido muy poco probable que Isabel Díaz Ayuso lo hubiera contratado para promocionar la Comunidad de Madrid si Mario Vaquerizo fuera gay. Jorge Javier además advirtió que ya no tenía argumentos para defender a la mujer del cantante, ya que entendía por qué Alaska seguía trabajando con uno de los más grandes propagadores de odio. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva.